En el videojuego Sparking Zero, los desarrolladores han introducido un fascinante What If, que pone a Gohan en el lugar de Goku como el objetivo principal de Zamasu, originando la aparición de Gohan Black en lugar del conocido Goku Black. Este arco alternativo se activa al jugar el modo historia de Gohan, donde los jugadores deben enfrentar una serie de desafíos que culminan en una épica batalla contra Freezer. Los eventos se sitúan en la línea temporal de la resurrección de Freezer, donde el Emperador Galáctico, tras su regreso, amenaza nuevamente la Tierra. Sin embargo, a diferencia del canon, en este What If, el destino de la humanidad y del universo depende principalmente de la fuerza y habilidades de Gohan, quien ha recuperado todo su poder definitivo. El desarrollo de esta historia plantea una premisa interesante. Gohan, tras años de haber descuidado su entrenamiento, logra finalmente redescubrir su potencial y enfrentarse de manera seria a Freezer. Los jugadores deben guiar a Gohan a través de un riguroso entrenamiento y una serie de combates que lo preparan para esta crucial batalla. La clave del What If es que Gohan debe volverse lo suficientemente fuerte como para forzar a Freezer a utilizar su transformación en Golden Freezer, una forma que Freezer solo desata cuando se enfrenta a oponentes que considera dignos. Esto crea una narrativa donde Gohan se posiciona nuevamente como un guerrero de primer nivel, capaz de rivalizar con los más poderosos del universo. El combate entre Gohan y Freezer en el What If de Sparking Zero es uno de los momentos más emocionantes de este modo historia alternativo. La batalla no comienza de inmediato contra el Emperador Galáctico, sino que antes Gohan se enfrenta a uno de los soldados de élite de Freezer, quien sirve como un calentamiento para lo que está por venir. Este soldado, aunque fuerte en comparación con los guerreros comunes, no es rival para el Gohan definitivo, quien lo derrota con relativa facilidad. Esta primera pelea sirve para mostrar que Gohan ha recuperado parte de su antigua fuerza, preparando al jugador para el verdadero desafío que está por venir. Los ataques del soldado son fáciles de esquivar y bloquear, permitiendo a Gohan medir su propio nivel antes de enfrentarse a Freezer. Tras la derrota del soldado, Freezer hace su primera aparición, en su forma original. Al principio, Freezer subestima a Gohan, viéndolo como una sombra del guerrero que solía ser durante la saga de Cell. Freezer, aún confiado en su poder, lanza ataques rápidos y certeros, pero Gohan demuestra su dominio con reflejos veloces, evadiendo y bloqueando la mayoría de los ataques del emperador. En esta fase, el combate es relativamente sencillo, pues Freezer aún no ha liberado su verdadero poder. Sin embargo, el jugador debe estar atento, ya que esta pelea es solo una introducción al verdadero reto que está por venir. Gohan responde con ataques directos, usando una combinación de artes marciales y ráfagas de ki que acorralan a Freezer, empujándolo a reconocer que debe tomar la batalla más en serio. Luego de que Gohan derrota a Freezer en su primera forma, el emperador finalmente decide que es momento de aumentar la intensidad de la batalla. Freezer muestra su famosa transformación a su forma final, la más conocida entre los fans, la misma que utilizó durante su pelea contra Goku en Namek. Aquí es donde el combate realmente se vuelve más desafiante. Freezer, en su forma final, ya no es el enemigo despreocupado que subestimaba a Gohan, sino que comienza a desplegar su poder de manera mucho más agresiva. Los ataques de Freezer se vuelven más rápidos y peligrosos, obligando al jugador a ser mucho más estratégico en sus movimientos. Gohan, por su parte, responde con todo el poder de su forma definitiva, y el duelo se convierte en una intensa batalla de poder y velocidad.
お前はそれが最後の変身なんだろう。勝負あったみたいだな。これ以上戦っても意味はない。いいぞ。さすが兄ちゃんだ。サイヤ人どもめ、なんとも腹立たしい。 孫悟空にそっくりだ。あの時の孫悟空、思い出しただけでも腹渡が煮えくり返ります。うるさい虫けらどもには死んでもらいますよ。死ね。 Al verse derrotado en su forma final, Freezer se enfurece y decide revelar su verdadera carta bajo la manga, su transformación en Golden Freezer. Esta es una de las formas más poderosas que Freezer ha alcanzado, un estado que le otorga un poder inmenso y una velocidad devastadora. Al entrar en esta forma, Freezer se muestra rodeado de una aura dorada que simboliza el inmenso poder que ha acumulado durante su entrenamiento posterior a su resurrección. Este es el momento en el que el combate se intensifica aún más, ya que Golden Freezer no es simplemente más fuerte, sino que también se vuelve mucho más rápido y agresivo. El jugador se enfrenta a un reto considerablemente mayor, donde cada movimiento debe ser calculado con precisión para evitar ser aplastado por la imponente fuerza del Emperador Galáctico. Golden Freezer es un adversario implacable, atacando a Gohan con una furia que no había mostrado en sus formas anteriores. Sus ataques de Ki son más rápidos y destructivos, cubriendo grandes áreas del campo de batalla, lo que obliga a Gohan a estar constantemente en movimiento. El jugador debe utilizar todas las habilidades de esquivar, bloquear y contraatacar que ha aprendido hasta ese punto para sobrevivir. Gohan, en su forma definitiva,
ya no puede permitirse errores. Los ataques de Freezer son brutales, y cada golpe que conecta puede hacer una diferencia devastadora en el curso de la batalla. Además, Freezer comienza a usar técnicas más avanzadas, como su Ráfaga de la Muerte, que puede eliminar a Gohan si no es contrarrestada o evadida a tiempo. La estrategia del jugador durante esta parte del combate se centra en aprovechar las aperturas de Freezer. A pesar de su inmenso poder, Golden Freezer aún tiene puntos débiles que Gohan puede explotar si el jugador es lo suficientemente hábil. Los momentos clave de la batalla surgen cuando Freezer deja una brecha en su defensa, permitiendo a Gohan desatar una ráfaga de ataques que logran desgastar poco a poco la salud de Freezer. Sin embargo, esta no es una pelea fácil, y los errores pueden costar caro. El uso adecuado de las técnicas de Gohan, como su Kamehameha definitivo, puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Este es un enfrentamiento en el que la habilidad y la táctica del jugador son cruciales para salir victorioso. Finalmente, tras un agotador y extenuante combate, Gohan logra derrotar a Golden Freezer. Esta victoria no solo representa el triunfo de Gohan sobre uno de los enemigos más poderosos del universo, sino también su redención como guerrero. Gohan ha demostrado que, a pesar de haber pasado años sin entrenar, aún posee la capacidad de superar sus propios límites y enfrentarse a los adversarios más formidables. La derrota de Golden Freezer coloca a Gohan en una posición de supremacía en el Universo 7, siendo reconocido como uno de los guerreros más poderosos de la galaxia. Este triunfo es solo el preludio de lo que está por venir, ya que su victoria sobre Freezer desencadena una serie de eventos que lo llevan a enfrentarse a un destino aún más oscuro: el nacimiento de Gohan Black. El combate entre Gohan definitivo y Golden Freezer es uno de los puntos culminantes de este modo historia. En esta versión, Gohan no solo sobrepasa sus límites, sino que demuestra un dominio absoluto de su poder, logrando superar incluso al Emperador del Mal en su forma dorada. La narrativa establece que, al derrotar a Golden Freezer, Gohan se convierte en el guerrero más poderoso del Universo 7, al menos en ese momento de la historia. Esta victoria monumental no solo eleva el prestigio de Gohan como combatiente, sino que también capta la atención de fuerzas más allá de lo que él mismo puede comprender en ese momento. ちょっといい試合してたな、ごはん。本気で挑まれていた。危なかったですよ。僕も修行しなきゃ。最近はかなり熱心に打ち込んでいるみたいじゃないか。潜在能力でパワーも上がりやがって。実際、ごはんさんは修行をし直した当初より随分とお強くなられました。
老化用心様の力のおかげもありますが、ごはんさん自身の努力が実を結んでいるんでしょうね。第六宇宙との戦いは他の宇宙でも噂になってるらしいぞ。はあ、そうなんですね。ええ、他の宇宙の海王神で興味を持った人もいたとか。なんだか恥ずかしいな、知らない人に見られているなんて。Después de la monumental victoria de Gohan sobre Golden Freezer, el modo historia de Sparking Zero avanza hacia los oscuros y peligrosos eventos de la saga de Black Gohan. En esta versión alternativa, el guerrero Saiyan se convierte en el objetivo principal de Zamasu. Es aquí donde entra en juego Zamasu, el Kaioshin del Universo 10, quien, al observar el ascenso meteórico de Gohan, decide que su cuerpo es el ideal para cumplir con su plan de justicia divina. En lugar de centrarse en Goku, como ocurre en la historia original, Zamasu ve en Gohan a un ser puro, talentoso y con un potencial que supera incluso al Saiyan más conocido. El razonamiento de Zamasu es simple. Si Gohan, quien ha sido entrenado por algunos de los guerreros más poderosos del universo, ha alcanzado tales alturas, entonces su cuerpo será la herramienta perfecta para llevar a cabo el proyecto Cero Humanos. ¿Qué? そうか、指輪の力で時を超えたか。ごきげんよう、孫悟飯。はぁ、トランクスさん、ちょうどいい。この体で君と戦ってみたかったのです。お前が何者かは知らないけど、最悪な敵だということだけはわかる。おや、そうですか。では。もっと押していこう。まるで自分を相手にしているみたいな。気味悪いな。En el juego, los jugadores que lleguen a esta parte del arco argumental de Gohan Black deberán enfrentarse a una serie de desafíos mucho más intensos que en la versión de Goku Black. Gohan Black no solo es más fuerte, sino también más astuto, lo que hace que las batallas contra él sean impredecibles y mucho más difíciles. Sus habilidades de combate combinadas con el intelecto de Zamasu lo convierten en un adversario formidable. Así, Zamasu ejecuta su plan de robar el cuerpo de Gohan, dando origen a Gohan Black, un ser con el poder descomunal del hijo de Goku, combinado con la mente fría y despiadada del dios Kai. Esta versión de Gohan Black se presenta como una amenaza aún mayor que Goku Black, debido a la disciplina y el control que Gohan siempre ha demostrado cuando domina sus poderes. Gohan Black no solo cuenta con las habilidades Saiyan, sino también con la perspicacia estratégica que Gohan desarrolló a lo largo de su vida. En este sentido, se convierte en un adversario mucho más calculador y letal que su contraparte original. La transformación de Gohan Black
desata una serie de eventos que cambian el curso de la historia, tal como se conoce en Dragon Ball Super. Al ser un guerrero con una naturaleza más intelectual que Goku, Gohan Black utiliza sus poderes con una mayor planificación, llevando a cabo una serie de ataques estratégicos que sumen al universo en el caos. Además, Zamasu, ahora en el cuerpo de Gohan, accede a todo el potencial latente que Gohan nunca llegó a explotar en la serie original. Esto crea una versión de Gohan mucho más devastadora, con un poder casi ilimitado y una sed insaciable por cumplir el ideal de Zamasu de un mundo sin humanos. El gameplay se intensifica cuando los jugadores, controlando a Gohan y Trunks, deben enfrentarse a Black Gohan. Esta batalla es brutal y cargada de simbolismo, ya que Gohan debe enfrentarse a una versión oscura de sí mismo, una versión que ha sido completamente corrompida por el odio y el deseo de venganza de Zamasu. La batalla contra Black Gohan es uno de los combates más desafiantes del juego, ya que Black Gohan no solo comparte las habilidades de combate de Gohan, sino que las ha amplificado con la frialdad y el cálculo de Zamasu. Black y Zamasu no son dos personas. Zamasu, ¿qué es? ブラックの仲間だなんて。仲間ではありません。どうしといったところでしょう。一体目的は何なんです。私が望む正義の世界の実現。その正義に人間は必要ないのです。ゴハンさん、俺も戦います。え、行きましょう。 なんだ、僕たちの声ですが、って聞いています。サイヤ人諸君、ありがとう。君たちの無駄な強さのおかげで、この肉体の偉大なる不死身さんが、より引き立つことになる。不死身の肉体だと。 Además, el juego introduce nuevas transformaciones y habilidades exclusivas de Gohan Black, como una versión oscura de su forma definitiva, fusionada con el poder divino de Zamasu. これで十分だろう。必要ないかもしれないから。ありがとうございます、ピッコリさん。ピッコリさん、僕に本当にできるんでしょうか。
フーバーは成功確率が低い技なんでしょ。もしまだザマスがいて僕が失敗したら。随分と弱気だな。いいかゴハン、前から言っているがお前は強い。覚悟を持ってやれば何でもできるはずだ。マフーバもトランクスを救うこともない。俺が言うことも信じられないか。いえ、ありがとうございます、ピッコロさん。必ず僕がトランクスさんを助けてきます。La tensión aumenta cuando Black Gohan comienza a mostrar un dominio absoluto del poder Saiyan y divino. En esta forma, Black Gohan desata su verdadero poder, obligando a Gohan y Trunks a luchar con todo lo que tienen. Cada ataque se vuelve más rápido y letal, y los jugadores deben aprovechar cada oportunidad para esquivar y contraatacar de manera eficiente. El uso combinado de ataques especiales y técnicas evasivas se convierte en la clave para sobrevivir en este punto de la batalla. Black Gohan utiliza ataques devastadores como una versión oscura del Kamehameha, combinada con técnicas divinas que obligan al jugador a adaptarse rápidamente. A lo largo de la pelea, los jugadores experimentan la dificultad de enfrentarse a un enemigo que no solo iguala a Gohan en poder, sino que lo supera en crueldad y táctica. Black Gohan ataca con una furia incesante, obligando al jugador a aprovechar las habilidades combinadas de Gohan y Trunks. Después de un enfrentamiento agotador y frenético, Gohan y Trunks logran derrotar a Black Gohan, pero la victoria no llega sin un costo. Ambos guerreros están exhaustos y heridos, y la amenaza aún no ha terminado. En lugar de acabar la saga aquí, el verdadero desafío comienza cuando Zamasu, enfurecido por la derrota de su creación, decide fusionarse consigo mismo en la versión inmortal de Fused Zamasu. Este nuevo enemigo es el jefe final del arco, un ser que combina el poder divino de Zamasu con la inmortalidad, lo que lo convierte en prácticamente indestructible. La aparición de Fused Zamasu introduce una nueva fase del gameplay, donde la estrategia cambia drásticamente. これこそが正義。菅野やっていることは正義なんかじゃない。言うじゃないか、ご賢しいサイヤ人ども。神の光の力見せてくれる。
裁きの刃。うわあ！はいつくばり逃げるがいい。お前も家族のようにな。どういうことだ。貴様、ビーデルさんとパンに何をした。お前の体を奪った後のことか。もう察しているだろう。なんだって。ビーデルさん、パンを。落ち着け、ゴアン。今は一旦引くんだ。El enfrentamiento contra Fuset Zamasu es el clímax del arco. Como un dios inmortal, Zamasu es prácticamente invulnerable a los ataques físicos, lo que obliga a Gohan y Trunks a encontrar nuevas formas de combatirlo. Fuset Zamasu desata ataques masivos cubriendo todo el campo de batalla con ráfagas de energía divina y técnicas destructivas que dificultan acercarse a él. Esta fase del juego requiere que los jugadores utilicen tácticas avanzadas, combinando la velocidad de Trunks con la fuerza bruta de Gohan para encontrar debilidades en la defensa de Zamasu. Cada golpe que logran conectar es crucial, pero la inmortalidad de Zamasu complica la situación, ya que incluso los ataques más poderosos no logran eliminarlo por completo. La desesperación se instala cuando Zamasu comienza a desestabilizar el espacio-tiempo mismo, distorsionando la realidad con su poder divino. El campo de batalla se convierte en un caos, con portales dimensionales y explosiones de energía que hacen casi imposible predecir sus movimientos. Fuset Zamasu, en su arrogancia, se regocija en su aparente invulnerabilidad, creyéndose un ser perfecto destinado a gobernar un universo purificado. Gohan y Trunks, luchando con cada onza de fuerza que les queda, deben idear un plan desesperado para debilitar a Zamasu y finalmente derrotarlo. El jugador debe aprovechar cada momento de distracción y usar los ataques más poderosos del dúo para hacer frente a este enemigo aparentemente imbatible. Finalmente, tras una batalla larga y agotadora, Gohan y Trunks logran crear una abertura crítica en la defensa de Zamasu. Utilizando una combinación de sus técnicas más poderosas, incluyendo un Kamehameha final y la Espada de la Esperanza de Trunks, logran desintegrar parte del cuerpo de Zamasu. Aunque no pueden eliminar completamente su inmortalidad, logran debilitarlo lo suficiente para que el caos causado por su fusión comience a desmoronarlo desde dentro. してください。まだ一個、最後の戦術か。いや、ほらいい、おめえがやるんだ、ご飯。はい、ご飯さん、俺も戦わせてください。でも、トランクスさん、体は…これは、俺の戦いでもあるんです。俺は、俺の手で、この世界を、未来を守りたいんです。分かった。一緒に行こう。
La batalla entre Gohan definitivo y Zamasu fusionado en Sparking Zero es, sin duda, uno de los momentos más impactantes del juego. El What If plantea a Gohan, ahora el guerrero más poderoso del Universo 7, enfrentándose a la amenaza más peligrosa del multiverso, Fuset Zamasu, la fusión inmortal de Zamasu y Black Gohan. Este enfrentamiento representa el punto culminante de la historia alternativa, donde Gohan ha asumido el rol de salvador del universo. Desde el comienzo del combate, el tono es épico y cargado de tensión. Fuset Zamasu aparece como una entidad divina, rodeado de un aura de poder puro que distorsiona el espacio a su alrededor, y su arrogancia es palpable. Como un dios autoproclamado, Zamasu no ve a Gohan como una amenaza real, sino como un simple obstáculo en su camino hacia la justicia divina. Pero esa subestimación es lo que desencadena una de las batallas más emocionantes y repletas de acción del juego. El gameplay de esta batalla está diseñado para reflejar la escala épica del enfrentamiento. Zamasu fusionado no es solo un enemigo poderoso, sino también inmortal, lo que significa que no basta con simplemente superarlo en fuerza. El jugador debe encontrar maneras de desgastar su inmortalidad y aprovechar las aperturas que Zamasu deja en su ataque. Los movimientos de Zamasu son rápidos y devastadores, con ataques que cubren grandes áreas del campo de batalla, obligando al jugador a utilizar toda la agilidad y precisión de Gohan. Zamasu utiliza técnicas divinas que distorsionan la realidad, creando barreras de energía, explosiones de ki masivas y ataques multidimensionales que desafían al jugador a esquivar, bloquear y contrarrestar con rapidez. A medida que la batalla progresa, el gameplay enfatiza la desesperación y la intensidad del combate. Zamasu fusionado no es solo una amenaza física, sino también psicológica, ya que su inmortalidad y su creencia en ser un dios invencible añaden una capa de desafío mental para el jugador. Gohan, a pesar de su inmensa fuerza, lucha contra la presión de enfrentar a un ser que parece no tener límites, lo que se traduce en un combate extenuante, lleno de momentos críticos, donde el jugador debe utilizar todos los recursos disponibles para sobrevivir. La estrategia se convierte en un elemento clave en esta fase del juego, ya que no se trata solo de atacar sin pensar, sino de encontrar los momentos precisos para explotar las vulnerabilidades de Zamasu. Cada ataque de Gohan debe ser calculado, y los errores pueden ser fatales. Las secuencias de evasión y contraataque se vuelven fundamentales para desgastar la invulnerabilidad de Zamasu, lo que hace que el combate se sienta como una verdadera prueba de habilidad. Finalmente, la conclusión de la batalla entre Gohan definitivo y Zamasu fusionado es una de las más satisfactorias en términos de narrativa y gameplay. A medida que Gohan continúa empujando sus límites, la fusión de Zamasu comienza a desestabilizarse y la arrogancia del dios inmortal se convierte en desesperación. Gohan, con una determinación implacable, lanza un último ataque devastador, una versión perfeccionada del Kamehameha definitivo, fusionada con todo el poder y la rabia que ha acumulado durante la batalla. はい。今だ。これを使え。ゴハンさん。ピッコロさん直伝の。はい。待て。
El arco final de este What If culmina en una épica batalla entre Gohan Black y los guerreros más poderosos del universo. Goku, Vegeta y el resto de los Zeta Fighters deben unir fuerzas una vez más para detener a este nuevo enemigo, quien amenaza con destruir todo lo que conocen. El choque de titanes que se desarrolla en esta versión alternativa de la saga de Black añade un nivel de tensión y emoción que supera incluso a los eventos originales. ありがとうございます。嬉しいですけど、やめておきます。俺、この世界を元に戻したいんです。皆さんが守ってくれた、この世界を。そうか。きっと、行きますよ、トランクスな。La historia de Gohan Black ofrece una nueva perspectiva sobre el poder y el destino de Gohan, mostrándolo no solo como un guerrero poderoso, sino también como una figura central en los eventos cósmicos del universo. En última instancia, el What If de Gohan Black no solo presenta una narrativa emocionante, sino que también ofrece a los fanáticos de Gohan una oportunidad de verlo en un papel protagónico que muchos esperaban desde hace tiempo.